habla María Padrón y esto es Criticorpos, la manera de informar mucho en poco. Comienzo diciendo que las premiaciones a los premios Oscar han sido un algarete. Las dos películas nominadas a los premios Oscar, Argo. Yeah, you'll fit right in. You need a script. Argo. Science, fantasy, adventure. Moonscape, Mars, desert. They need an exotic location to shoot. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. Ya. How do you like the bounty hunting business? Con sus dos directores Ben Affleck y Quentin Tarantino, no fueron nominados para las categorías de mejor director. Yo le pregunto a la academia, ¿quién es el que hace que la película sea excelente? Al menos Ben Affleck se ganó el premio a mejor director en los Golden Globes. Dato curioso es, ¿por qué no nominaron a la eterna Meryl Streep, quien fue nominada en los Golden Globes por su película Housebreak? Lincoln tiene toda posibilidad por ganarse alguna estatuilla. Sin embargo, si es bajo la categoría de mejor actor, Daniel Day-Lewis y Joaquin Phoenix tendrán que enfrentarse. También podría ser Denzel Washington, que podría colarse por ahí. O Hugh Jackman. The Dark Knight Rises, ¿tuvo nominaciones? Informando un poco acerca del cine puertorriqueño, pronto comenzará la filmación de la película Reggaeton de Mundo, escrita por Ángel Sanjurjo y dirigida por Carlos Martín Miranda, mejor conocido como Bam Bam, bajo la casa productora de Síntesis Film de Shaila Santiago. En adición, pronto comenzará la filmación del cortometraje Deceptive, dirigida por Salvio Ortiz. Y pronto comenzará la preproducción de la película Request, escrita y dirigida por Armand Luis. Esto es todo por el momento. Recuerden seguir a los Criticólogos en Facebook y Twitter. ¿Qué? ¿Cómo que The Avenger está nominado en efectos visuales y The Dark Knight Rises no? ¿Qué pasó con Christopher Nolan? Les habla María Padrón y esto es Criticorpos. Fue las dos películas nominadas a mejor. No, solo las dos. Nominadas a mejor película. ¿Cómo era? La misma fue nominada por la película de. ¡Ah!